Con la participación de más de 400 agremiados, la Junta Directiva de la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur realizó la presentación de su informe anual, en el que destacaron ciertos proyectos que se efectuaron para ayudar a los ganaderos de la zona sur. Uno de esos proyectos es la entrega de vaquillas a pequeñas fincas para generar utilidades. Este proyecto se implementó mediante una donación del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Estas vaquillas son realmente, es una ayuda a muy pequeños productores que tienen finquitas que no son rentables, entonces se les da esas vaquitas para que empiecen con un pie de cría y puedan mejorar también las instalaciones técnicamente de acuerdo al tamaño de su finca, porque la idea es que la ganadería se mejore desde abajo hacia arriba. No quiere decir que porque una persona tenga muy poco ganado tenga que tenerlo botado y todo. Entonces es enseñar a la gente, más que todo, a que el ganado se cuida, que es una empresa que, por pequeña que sea, tiene que ser rentable. Bueno, nosotros estas vaquillas las entregamos a gente que tuviera, ganaderos que tuvieran menos de 25 reses. Ya el que tiene más de 25 reses ya no calificaba para este proyecto. Según el informe de la Cámara, en el 2015 se destinaron más de 149 millones de colones en beneficios a socios. Eso incluye descuentos en ventas para subastas, donaciones de árboles, exámenes andrológicos y descuentos en compras del almacén. Además, por primera vez se participó en un congreso ganadero regional con expertos de diferentes países de América. Los congresos son una enseñanza para todo el ganadero, porque hay que tomar en cuenta que en los congresos traemos gente especialista hasta de otros países, entonces podemos llevarle todos esos conocimientos a los ganaderos que están en Brasil, que están en Colombia, que están en Uruguay. Los podemos traer acá y que ellos nos vengan a aportar esas enseñanzas, cómo han hecho ellos para crecer con la ganadería, para hacer de que una finca, para ponerle ejemplo, que sostiene 1.70 res por hectárea, la pongamos a mantener 2-3 reses por hectárea. Entonces usted ve que ahí, y el hecho de que un toro, tal vez que nos llevamos 3 años para engordarlo, lo podamos engordar en 24 meses. También dentro de los beneficios y ayuda a los ganaderos que se expusieron en este informe está el subsidio de minerales, el cual representó un aporte monetario general de 3 millones.